You give me fever. When you kiss me and fever, when you hold me tight, you give me fever. salgo como loca con tantas cosas en la cabeza y siempre me olvido de decirles que estoy encantada de que estén conmigo una vez más. Yo no sé si lo había dicho, este es el tercer programa, no había dicho nada. <laughs> Bravo. Me imaginé, me imaginé porque el otro día le digo adiós Romina, chao me dijo. <laughs> Entonces dije, no lo debo haber nombrado y están conmigo hace 50 años. Oh. Un poco Hay que exagerar para fijar ideas. Un genio como la cantaste, gracias chicas. Y todo el mundo además habla de la belleza de estas chicas. Una cosa impresionante, esta mercadería argentina. <risa> <risa> bueno, un beso. Hola a todos, ¿cómo les va? Ella durante ocho años compartió su vida con uno de los hombres más famosos del mundo, con Diego Maradona. Es Verónica Ojeda. Ella es de mal, de mal, pero No quiero no llorar. Oh. Te veo muy bien, te veo muy bien, se pero se, se quita. Oh, Ay, divino! falta igual, ¿sí? Eh, falta. Pero por favor, ahí tienes. Sentarte donde está tu nombre por la luz para que aparezcas, Bella. Bueno, yo y vieron que hacía Furcio, hacía de todo. Estaba un poco, un poco nerviosa. Sí. La, la nota de hoy con Verónica era con su hijo, por supuesto. ¿A qué cámara estoy que no veo? Acá. Era con su hijito. Eh, pero hemos recibido eh, una medida cautelar eh, firmada por una jueza. Eh, la doctora Lidia Beatriz Testa, que es una jueza, que dice eh, prohibido exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al niño Diego Fernando Maradona Ojeda por cualquier medio de reproducción, ya sean televisivos, gráficos, en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Esta medida cautelar es por 15 días, supongo que. Después, no, no sé cómo seguir bueno, a las... Bueno, de sun... 15 días lo traigo, entonces. <laughs> sí, yo sé que vos tenías... No, no solamente todo el país tenía muchas ganas y una ilusión grande de conocerlo, creo que vos también querías presentarlo. Sí. Pero sí. Eh, lamentablemente, bueno, hablaremos de nu nuestras cosas, no sí. podemos eh, nombrarlo a... La verdad que es una pena, una pena porque yo, yo lo preparé, lo traje... Bueno, yo no sé, no entiendo cómo yo no puedo no puedo traer a mi propio hijo, no puedo mostrarle a todos los argentinos mi hijo que es hermoso, divino, es divino. Y, lo en el y la verdad que es muy triste, es muy triste porque no entiendo cómo, cómo el padre de mi hijo no me no me permite hacer esto. Es raro, pero la verdad que no sabemos por qué yo no, no he hablado con, con él. Y viste que, Diego, vos te, también te fijaste en un hombre complicado, uno de los hombres más famosos de la Tierra y por lo tanto tiene sus complicaciones. Sí. Es demasiado, demasiado alabado, demasiado querido, demasiado mimado. Supongo que, que esto será... Lo que pasa con, con este caso. Yo no sé no quiero, quiero hablar y nombrar a tu y me tengo, que, no, me tengo que callar. Pero quiero que, que sepan todos: te agradezco que hayas invitado, que hayas aceptado esta entrevista gratis, para que después no se no, no diciendo digan pavadas por ahí, como dijeron que Guandanar había cobrado también. Tres, nada que ver, lo juro que no cobró un peso. Ni Wanda Nara, ni Verónica. Ay. Y todos dijimos, uh -huh. ¿por qué aceptaste esta, esta nota, Vero? Por la plata que te han ofrecido en otros sí. lugares. Sí, de hecho, bueno, es cierto que no lo puedo nombrar, <laughs> pero me han llamado de, de todas partes del mundo para, para ir con, con, con tu hijo. Con mi hijo. <laughs> para ir con mi hijo. Y bueno, nada, yo quería venir eh, eh, a tu... A tu salón. A mi, a mi sí, programa. Ese. Y bueno, no se pudo. No se pudo. Qué Pero yo lo vi es en el increíble. Yo Susana, después, no les, no cuento. después les cuento, después les cuento, como es. el chico es es divino es igual a Diego. Es igual a Diego. Ay. ¿Se puede decir? No. Sí, me supongo, no. sí, no sé. Las enseñas no. Bueno, hoy había 14 abogados, era como tribunales Pero este yo, patio puedo, de... yo puedo nombrarlo, porque fue parte de mi vida Diego Obvio. Armando Maradona. Obvio. O sea, yo lo No, puedo vos nombrar. a Diego, padre, sí. Claro. No, al bebé. A Diego Fernando. A Diego Fernando no puede. Por favor. Bueno, pero lo dije yo, Susana. No, no, sé, ya sé, ya sé, pero no. Yo soy la madre. Yo les digo que estuvo en el, en el, el camarín, me lo trajo. Vestidito como, como un principito, de smoking, de smoking, cuatro meses, y zapatitos de charol, una cosa sí. divina, a la gente le hubiera gustado mucho, pero sí. se le puede imaginar, que se imaginen a, a, la a, próxima. a Diego Chiquito. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se conocieron con Diego, Verón? Con Diego padre. Con Diego padre, sí, 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 sí. con Diego Marzón. No, lo conocí en, en una fiesta familiar. Mm. Eh, yo he ido eh, con mi familia a una fiesta eh, que también estaban los, los padres, los, eh, los hermanos de Diego. Y en realidad fue todo muy loco porque eh, yo conocí a la novia de, de esa fiesta, de ese casamiento, que trabajaba conmigo en, en el gimnasio. Sí. Yo, yo soy profesora de gimnasia. Ah. Entonces eh, yo estaba invitada porque era, era mi, mi colega y Diego... Eh, era, un, era un primo de Diego que se que se casaba con esta chica Ajá. así que eh, y re, de repente entró sí 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 lo conocí, puerta, así, lo conocí en la puerta lo las... conocí en la puerta vos salías él entraba como no entramos los dos ah. al salón y nos nos presentamos solos hola qué tal soy Verónica Diego Entramos, más y, vale que vos ya lo conocías, por supuesto, por claro. supuesto. Y, y bueno, entramos y ¿Y siempre te había el, gustado Diego, no, 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 no. te, te conquistó ahí con su, con su, sí, el perfume. Es ¿Sabes por qué el, en mi casa de seiza le pusimos el perfume? Por el perfume por de él. Por el perfume de él, porque a mí me conquistó el perfume de él. No me digas, sí. lo tendrás acá, yo sí. me imagino. Sí, sí, es sí, verdad, ¿eh? es, o sea, es cierto. Es, es divino, es importante es divino. Sí, siempre tiene rico perfume. Por eso, no sé qué perfume es, pero siempre huele rico. Uh -huh. Por eso le pusimos, en la casa de Saiza le pusimos el perfume, por eso, por ese motivo. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Qué rico perfume? Mm, no, algo no así, en nada. ese momento no. Vos pues. tímida, sos tímida, timidona, sí. ¿no? Mazo, no, te digo, la mujer siempre elige primero, ¿viste? Le no, sí, bueno, ese día sí, obvio, porque es como que, imagínate, Diego Maradona que te vaya y te, te vaya a, su lugar, a saludar o te invite a, a ir a, a bailar, como fue ese día que le dijo a mi papá, que lo, Diego conocía a mi papá, uh -huh. conocía antes a mi familia, uh -huh. le dijo Carlos, puedo sacar a bailar a tu hija? Ah, muy respetuoso, estuvo. sí, sí, sí. Bien. ¿Y? y bueno, ¿Le dio sacó, permiso? si le dio permiso, me sacó, bailamos y bueno, ahí nos empezamos a conocer. ¿Suelto o un poco apretado? No, sueltitos, ah, sueltito. al principio. Después hubo un. Sí, sí, nada. obvio. Ay, obvio, Pero yo creo que. Ay, recién. Bueno, no podemos contar. No, no, nada. No, porque. Nada. Bueno, ok. Porque en el camarín hubo una cosa divina con. Sí. no. No podemos nombrar, no puedo contarlo. Bueno, y entonces, ¿cuánto, a partir de esa fiesta que se conocieron y bailaron y ya hubo un, así, un, eh, ¿cu ¿cuánto tardaron en vivir juntos, más o menos? En... ¿En vivir juntos? Él estaba soltero en ese momento. Sí, él le había no. terminado la noche del 10. ¿Ah? A eh, ocho y... años, sí. es este, este es una. Vos sabés que nunca me imaginé sí. que hacía tanto. Sí, tiempo. muchísimo. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Increíble. han pasado muchas cosas. ¿Y sí, muchísimas, sí, sí, muchísimo. Verónica, ¿y cuánto tiempo tardaron en, en, en irse a vivir juntos? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo siguió eh, la vida? Eh, bueno, después de ese día, eh, él bueno tuvo que hacer una, un montón de viajes. Al regreso de esos viajes, nos volvimos a ver, eh, nos empezamos a encontrar a vernos en, acá, en, en, en lugares secretos. Sí. Para que, ¿Existe más que un lugar que... secreto para Diego Maradona? Y sí, todavía ¿Sí? existen. ¿Pero sí. qué? Bueno, Únicamente que sea una casa particular o algo así. También, porque sí. porque si no es imposible, donde va se arma un. Sí, es terrible. Sí, yo, increíble. Y después es como que no, no queríamos separarnos ninguno de los dos, ni yo de él ni él de mí. Entonces, o íbamos a la casa de mi mamá o íbamos a la casa de Tota. Ah, claro. Y, y ahí, se fueron y vivieron un tiempo en lo de un año vivimos en lo de Tota. Y escondidos. Tota como, <laughs> aceptó. Sí, contando. me adoraba. Yo la adoraba. Tota es una cosa divina. Que, eh. Se extraña Tota. Sí, se extraña sí, mucho. Era una mujer divina. Es sí. una mujer muy querida, aparte. Sí, 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 Todo el mundo la adoraba. Sí, sí, sí. No solamente su familia. Sí, era sí, muy sí, amorosa. Y hacía estaban escondidos ahí viviendo como como pareja. Sí. Y un año. Un año. ¿Mientras hacían todos planes para, para vivir juntos o tener una no, casa? No, sí, después del año fuimos, eh, decidimos irnos a vivir a los dos solos eh, a otra casa, alquilamos en Parque del Lugar eh, durante seis meses y después de los seis meses esos nos fuimos a Seiza, que ahí ya, ya nos quedamos. También alquilamos otra casa y, de, y después de que alquilamos esa casa. Empezaron a construir. Empezamos a construir la casa nuestra, que es de ahora, ¿no? Que eh, durante tres años eh, la, la construimos. Tres años de construcción. Sí. ¡Upa! Pero le, le, a él le encanta el tenis, le encanta, le fascina el tenis. Sí. Yo le hice una cancha de tenis con de polvo de ladrillo, o sea, con todos los chichas. Con todo, sí, con pero todo. la cancha esa se la hiciste cuando él se fue de viaje, me parece. Sí. Cuando llegó, sí, sí, estaba ahí, sí. no pudo creer, sí, sí, se volvió sí. loco. Sí, sí, le encantó. O sea que se hacían todo ese tipo de, de cosas, sí. el uno al otro. Ese. Sí, sí, yo sé. Yo vivía para Diego y mi vida era Diego. Uh -huh. Mi vida era Diego. Y lo acompañabas mucho, pues yo te en conocí en Sudáfrica, sí, en el mundial. Sí, no, no, lo acompañaba en todos lados. ¿Y cómo sí, es sí. conviviendo, Diego? Nada que ver, a lo que lo que se ve. Diego es un dulce. Diego es eh, a pesar de todos los problemas que tengo ahora, ¿no? Yo sí. te estoy hablando como como pareja, mujer, Como con pareja, obviamente. Diego eh, es un nene, es un dulce. Sí. Es, eh, nada que ver. ¿no? Sí, es lo que me parece a mí también. No, sí, yo lo sí, quiero sí, muchísimo, sí, sí, muchísimo, sí, sí. muchísimo a Diego y soy amiga. Sí, 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 bueno, sí, después sí. de esto no sé, seguro que me, no. se va a pelear conmigo, sé. Sí. Pero es eh, la vida es así. No, pero sí. Diego es una excelente persona. Sí, no, 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 no me o sea, cabe. la gente va a decir, esta nena está loca. No, no, pero... no, porque uno, no, no, la gente se convive sí, conviviendo, yo... ¿no? Exacto. Totalmente. Lo que pasa es que también es, fueron ocho años de, de muchas cosas, lindas, feas, fuertes. Sí. Bueno, Estabas Las con Diego. Sí. Estabas con Diego, viste, era, era muy fuerte. Estuve, por ejemplo, cuando se internó en, en abril, ¿no? Sí. En la clínica neuropsiquiátrica. Sí. Vos lo acompañaste. Sí. No te moviste nunca. Eh, esa fue la última internación, eh, abril, eh, que yo me interné, eh, me interné con él, estuve con él. Eh, me acuerdo que, bueno, gracias a. También con el doctor CAE firmamos la autorización para poder quedarme porque él quería que yo me quede. Eh, ¿No se quería quedar sin no, voz? No, no quería quedarse y no quería internarse solo, así que decidí internar internarme con él. Me quedé con él en el neuropsiquiátrico y, y lo sacamos. Y bueno, estuvimos. Lo eh, pasa fueron var varias etapas, ah. eh, eh, varias clínicas. Ah. En realidad fueron tres clínicas. Ah. Y la última fue abril. Y eso duró más o menos dos meses. Dos meses internada sí. ahí. ¿Y qué hacían durante el día, por ejemplo, ahí? Él te no, tenía sesiones con el psicólogo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el primer, en el primer, la primera internación fue en el Güemes, que él estuvo, estuvo muy muy mal. Muy mal, me acuerdo. Que la gente eh, pegaba carteles, eh, carteles, ¿te acordás? Sí, sí, y sí. Decía, sí, sí. No, no y decía, no, la gente estaba como ahí. loca. No se podía pasar por mi... ahí. No, sí, es verdad. Mi mamá y mi papá me llevaban, por ejemplo, la ropa para poder eh, ir allá, higienizarme, bañarme, porque yo no me quería mover de ahí. Increíble. Comía ahí, comía ahí. Todo. Todo, todo, todo. Y después en los arcos y... Uy, un chivito. Arcos. No, no importa, sí. Todos nos vamos a los arcos cuando nos enfermamos. <laughs> a los arcos y después en abril. En los arcos, bueno, fue más o menos más, más aliviado, digamos. No, en abril debe haber sido bravo. En abril sí, porque había casos... Eh... Casos delicados, cosas tristes, casos... Eh... Claro, y escuchabas todo eso sí. todo el día. Sí, sí, sí. Estamos y, y además que ahí. hacer cosas para que no se deprima. Sí, comíamos ponía ahí tristeor. con toda la gente. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y la gente lo dejaba, los otros enfermos, no, sí, lo bien, dejaban tranquilos, ¿sí? ¿eh? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Sí, 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 sí. Qué tierno eso, ¿no? La verdad que sí. ¿Y la gente lo visitaba? ¿Podían visitarlo? O, eh, o vos? En mi, bueno, mi mamá y mi papá me visitaban a mí. Después de, la, o sea, después de las 12 de la noche, cuando todos estaban durmiendo, yo iba ah, abajo despacito, saludaba tío. a mi mamá, a mi papá. Me acuerdo que me llevaban a Tiano, a mi sobrino, que en ese momento era muy chiquito. Eh, mi hermano, mi cuñada, iban íbamos, íbamos, íbamos todos, mi familia, a saludarme. Diego no podía bajar porque él estaba arriba, claro. no podía. Y después sí, fue... Eh, las chicas iban. Eh, fue Yanina, sí, Janina. dos otras veces fue Yanina. Eh, después eh, fueron te... sus hermanas. Ah, bueno, sus fue su familia, claro. Tota no, no se Pobre, puede, se podía mover no, ya, pero no. sí, 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 estuvimos. Eh, Verónica, ¿y cómo, sí. cómo te llevas con las chicas y con la familia de Diego? ¿Con las ch... eh, hijitas, Con eh, Darme y Yanina con con Ahora bueno, me, me, trato, trato quiero llevarme un poquito, un poquito mejor porque eh, es, van a ser las, las medias hermanas de medias hermanas de mi, de mi, de de mi hijo, hijo. Y, y lo que más quiero es que nada que, que traten de, de, de disfrutarlo. De... ¿Crees que se podrá lograr ese, ese encuentro? Ojalá, 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 Susana, porque ojalá. yo quiero y yo. El día que quieras venir a ver al nene o, o tan solo me dicen Verónica, o oh, por ahí no quieren hablar conmigo, me dicen, le llaman a mi hermano, Fernando, claro. ¿le decís a tu hermana que me traigan al nene? Claro. O, o voy a estar en tal lado, pa, que pase para, no sé, quiero saludar al nene. Yo no tengo problema. Claro. Yo no quiero, no, no, no quiero y no tengo problemas. Seguro, seguro. No, de seguro. verdad, aparte, después de, de, de todo lo que pasé, es como que ya también la cabeza de una mujer cambia. Obvio. Y Hoy me, cuando empezaste a salir con Diego y tener una relación tan, tan unida y tan ¿Sí? de, de matrimonio, digamos, él te dijo que nunca quería tener un bebé. Y sí, en realidad él decía siempre que después de los 60 años, quería tener un hijo. Primero, <laughs> y quería, eh, primero ahora, como eh, hace poco, bueno, hace cuatro años, cuatro años que lo tiene Benjamín, eh, sí. como quería disfrutar a Benja. Sí. y mmm, y cuando disfrutar a Benja en estos años y cuando cumpla 60 años tener o, tener o, otro hijo, sí. mira vos. Pero bueno, las cosas se dieron así ¿Sí? 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 porque vos tenías puesto un Diu. Sí, sí, yo O sea un... que y pasa, pasa, por pasa supuesto. muy a menudo sí, sí, lo sí, de sí, Dew sí, por supuesto. No es tan seguro. No. ahora Nada es seguro, Susana. No, no, ya sé, ya sé, mi amor. Y con cu cuando te enteraste que estabas embarazada, mira, allá? yo... estabas en Dubai? No, yo ah. vuelvo de, volvimos de Dubai eh, en realidad, en Dubai habíamos engordado como 10 kilos los dos. Sí. Estábamos... Y es que no hay otra cosa que hacer. Exacto. Porque Aparte de comer es rico, porque no hay nada. Es todo todo rico. Es rico todo, esos todo, postres todo. árabes que no, te no, morís. No, 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 no. No, sí, riquísimo, sí, sí. sí. Pero realmente no hay nada en Dubái. No, es no, fabuloso, no pero no, no, no. Sí, sí. Bueno, no sé. Volvimos a, a Buenos Aires para hacer. Eh, nos queríamos hacer algo estético los dos. Eh, fuimos a hacer unos análisis con el doctor Kae. Ah, y... no, ah, ¿para un alipito sí. o algo claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ahí surgió que con mis análisis salieron se, se que yo estaba embarazada de dos meses y medio, que no son de cuatro meses como dicen. Uh -huh. eh, eh, y bueno, y ahí fue cuando eh, ¿Y esta recibimos esta... la noticia, ¿Y los dos... O sea, la, la, la noticia la recibí yo primero. ¿Y qué, y qué dijiste? ¿Cómo se lo digo o, o no? Eh, ¿Te asustaste? Sí, fue, fue un, sí, sí. Fue todo un sí. tema porque yo no sabía cómo decírselo. Claro. Estaba, estaba mi papá también. Estaba mi papá, Diego, Alfredo, Kai y yo. Y el doctor Rossi, me acuerdo. Y Alfredo, digo, Alfredo ¿cómo le digo a Diego esto? ¿Mm? ¿Qué hago? Y me dice, bueno, vamos los dos... Lo enfrentamos los dos. Alfredo es un amor. Es un sol. Yo lo amo, sí, Alfredo. Yo también. Lo amo. Es parte de la vida de todos. Sí, o sea, de Alfredo. todos. <laughs> sí, es verdad. Eh, eh, bueno, vamos, te, te acompaño y, lo, y le decimos los dos. Le dijimos y es como que no entendía nada, Diego. Me dice, ¿me estás gastando, Alfredo? No, y bueno, y ahí, nada. Volvemos a casa, lo hablamos y él decidió irse a Dubái. Eh, yo me quedé acá. ¿Él decidió irse solo? Sí. ¿Como tipo castigo? No, en realidad, no, no. Él tenía que volver ah. a Dubái porque tenía yo un contrato y tenía que volver sí o sí para trabajar. Claro. O sea que él en Pero, realidad y, tenía que volver sí o sí. Y te dijo quiero ir solo esta vez. Y sí, que en realidad yo tampoco podía viajar porque estaba con pérdidas. Ah, claro. ¿No fue tu primer embarazo? No, no, fue el tu, segundo embarazo. El segundo. El, el, segundo, el segundo, segundo lo, lo, lo perdiste. perdiste. Sí. El primero lo perdiste. Que sí. fue al principio sí. o no. Eh, dos años de la antes relación, dos años. ¿Y ahí qué pasó? Él, él, él cuando se enteró que te dijo, cuidate, ponete el DIU No, bueno, es que no. yo, también fue con yo el quedé Diu. embarazada. Ah. Sí, yo, yo tenía el DIU Yo quedé embarazada y lo, lo perdí al mes y medio, dos meses, también. Increíble. Y, y, y acá, bueno, acá me tuve que recuidar. Y sí, tenés que tener no, cama, acá no, no. guardar cama, porque con pérdidas la única manera sí, es me eso, que cama. Que recuidar y aparte, lo que no saben, que, que por ejemplo, <laughs> estaba Dieguito, perdón, mi bueno, el bebé. No, creo que vos podés, no, no, sé, no podemos hablar no, de él acá no, no en no público. Nada. Pero mm. bueno, estaba, eh, yo estaba embarazada eh, de mellizos. ¿La primera vez? No, ahora. ¿Ahora cómo? Ah, no, sí. contame. Sí. ¿Qué? <laughs> ah, no puedo cerrar la boca. ¿Y entonces, sí. Verónica? Nadie lo sabía. Ay, no, qué quilomba. Espera, espera, por favor. A ver si... Acá no del mellizo no dice nada. Pero me muero. Pero. Ah, me lo iba a contar. No, no, sí, tenéis contarlo. Y bueno, eh, mi hijo Dieguito siguió su proceso y el otro bebé no, quedó chiquitito. Ah. Y eran dos, dos bolsas. Y bueno. Nunca lo había escuchado sí. esto. Las únicas personas que lo sabían eran mi mamá, mi papá, Diego y yo. Nadie más. Ay, ah, qué impresión. Que yo me lloré todo, lloré y, mucho. Claro. Porque en realidad yo pero me enteré. Pero entonces cuando nació, nació tu, na, tuviste el parto? Eh, eh, a los ocho meses fue el parto. Ocho no. Eh, Por eso también tremenda panza, que estaba así, que no, claro. no podía ni caminar de la tremenda panza. Eh, pero bueno. Y, y ahí fue cuando. miras si eran dos, Susana. Mira si eran dos, que le, Hoy o, teníamos doble quilombo. dos cautelares. No. Oíme, Naco. No, me muero. Oíme. ¿Y, y cómo reaccionó, Diego? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hizo? ¿Te cuidó? ¿Te mimaba? No, yo el día que se lo conté estuve muy mal porque, eso te iba a contar, que yo me enteré cuando estaba de seis meses, que eran dos. Uh -huh. Antes no. Sí, o sea, claro. yo me hacía ecografía sin nada. Y no salía. Nada, nada, nada. El sexto mes, quinto sexto mes, recuerdo bien. Quinto mes, eh, me enteré. ¿Y él qué dijo? Y no, le conté, me decía Verónica, ¿y él estaba ya en, en, estaba en, en Dubai, Dubai? Todo era y por teléfono. Por, no, por Escape Ah, oh, claro. Y, y bueno. Yo le dije, Diego, ya no, no se puede. Me preguntaba qué se puede hacer, cómo estás vos. Pero era al principio, no, o quiso, quiso tenerlo. O no, al dijo, principio no. no y no vos. Te... Pero después es como que quería verme, quería hablar por Skype conmigo. Eh, eh. Pero vos te negaste a, a, hacer, a, a abortar, supongo. Por supuesto. Claro. No, sí, no. Nunca hubieras hecho Ahí está, ¿lo escuchás? Sí. sí. Escucha, este, que no te oiga la voz porque va a empezar a llorar, eh, Verónica. Y, y, y cuando la gente por ahí pensaba que vos estabas con él eh, por, por la plata o por, por interés, ¿qué te, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasaba? Pues la gente ¿viste? no es que no me no te importaba. No, no me importaba porque de hecho si yo hubiese estado por el dinero con Diego ahora en este momento se tendría mucho dinero, sería no sé, no millonaria pero tendría un buen pasar, o no es un buen pasar, no, no quise decir eso, un. No sé. Tendrías algo. Algo, algo importante. Yo creo que, que querías poner un tengo en mi casa. Yo casa. En la casa de Seiza. La casa de Seiza, nada más. Nada más que eso tengo. Está a tu nombre te, la, está mi nombre, te la regaló. Está a mi nombre, sí. Lo, pus, lo puso a mi nombre porque obviamente él no puede tener a, nada en nombre de él. Ah. Así que lo pusimos a mi nombre y nada. Lo único que tengo es mi casa, nada más. Uh -huh. y, y es verdad que, por ejemplo, cuando estabas en Dubai vos le manejabas las cuentas, la, 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 la contabilidad, no sé, los gastos. Sí, le manejaba la... todo porque estábamos los dos solos, solitos allá en Dubai Es como que eh, nos teníamos que aferrar claro. los dos. Ahora es increíble que, que, que Diego no le interesa el dinero, nunca quiere manejar no, no su dinero, ¿viste? No, 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 eso sí es verdad. Es, ¿no? ra, es rarísimo, yo sí, lo he visto, sí, lo he visto. Sí, sí, ah, agarra plata, no sé, tomarla o llevarla. No, sí, no sí, quiere, no le interesa. No, no le importa. Es es el dinero no le importa. Entonces vos manejabas todo. Sí. Sí, y sí, mandaban, todo. hacían... ¿Y qué hacías con todo ese dinero? Eh, no, están cada, cada uno en su... O sea, tenía dos bancos y estaban en los bancos. Ah, en los bancos. Entonces, sí, ¿Vos lo mandabas a los bancos? Sí, sí, sí. sí Todo en orden. ¿Todo en orden? Todo en orden. El todo que quería ver algo, podía claro, verlo. Estaba claro, todo en orden. Claro, claro. Oíme, ¿y cuándo cuando se produce la, la, la separación así definitiva? Que él te dice, bueno, chau, no quiero saber más nada... La separación fue cuando quedé embarazada, Su. Ah, sí, directo fue. Sí, cuando quedé embarazada. Sí, porque antes teníamos una buena relación, antes eh, éramos una pareja normal, eh, nos amábamos. ¿Por qué crees que pasó una cosa así? No sé. Vos Sus. que lo conocés más no que No sé, nada. la verdad que no, no lo entiendo. No, por ahí, no sé, por ahí no me amaba tanto como... ¿Como te decía? Como me decía. No, pero las mujeres sentimos esas cosas. Yo creo que uno se da cuenta cuando es verdad y cuando es mentira, ¿no? Y vos vos te sentías amada por él. Sí, eso. sí, en, en todo momento, en todo momento. Hasta hasta después, de, cuando estuve embarazada también, es como que a pesar de que él estaba allá y que con los conflictos que tuvimos durante el embarazo, eh, yo me sentí contenida por él, a pesar de que él está, estaba allá.